a vino tinto. Por eso es que te amo, esto es mi sueño. Quiero amor, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Siempre a tu lado. Y el que no saque, no le den esa mano. La 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 la. La 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 su, ¿cómo es? Su bebecito de juguete. Hey, muchachos, ¿cómo andan, loco? Llevo toda la tarde, llevo como 4 horas pasé en directo en Twitch. Terminamos, subimos unos videazos. No sé si ya los vieron, pero si no lo han visto, después que terminemos la previa, vayan. Y vean primero la entrevista que le hicimos a Ruber Morán. Para los que no saben, soy muy fan de Ruber. Pasa que yo crecí viendo jugar a Ruber y siendo ídolo. De paso, su nombre es Ruber, es similar al mío, Juber, o sea, cambia la R nada más al principio y tal. Y yo era muy fan de Ruber. Y poder hablar con él, loco, o sea, yo soy como ustedes, yo soy hincha. Pero usted me ven a mí, no, Juber, mira, pero es igual que todos. Y de verdad me hizo muchísima ilusión poder hablar con Ruber Morán y poder conocerlo, loco, o sea, fue épico. Épico para mí. Claro, se me ven viejo y tal, pero yo cuando Ruber jugaba, de hecho, estuve en Twitch, estuve viendo el partido, la primera vez que yo vi a Ruber jugar con la camisa de la Vinotinto, yo tenía casi 11 años en 2001, cuando le ganamos a Uruguay 2-0, y lo vimos en directo y loco, genial, genial. A lo mejor corto y subo esos videos aquí a YouTube para que ustedes lo vean después. Pero los que estuvieron en el stream lo vieron, por lo menos Seba estuvo, no sé si llegó en ese momento. Tuvo Joselo por ahí, un poco de gente. Vamos Venezuela, no joda, claro que sí, Ángel Eduardo Ramos, ¿cómo está? Bueno, ya va, déjenme avisar a la gente en Instagram que ya estamos en directo. Porque, bueno, porque se lleguen. A ver qué es lo que es. Ya va tu canal. Aquí estamos. Vamos a poner el link. Compartir. Ok. Vamos a hacer una historia. Estoy esperando también a Luzardo. Por eso estoy alargando un poquito. Para ver si Luzardo termina de llegar. Que me dijo que estaba aquí su abuela y que estaba esperando que lo llevaran para su casa. ¿Y qué le pasa a la cámara, loco? Bueno, no sé qué le pasa a la cámara, pero así le grabamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le pasa? No, no sé qué le pasa a mi cámara, pero bueno, así grabamos. Epa, Juber, ¿cómo estás, mi hermano? Saludos, Nobel Rodríguez. Quiero una camiseta del Rayo. ¿Cómo es? Que te quedaría bien una camiseta del Rayo. A lo mejor me queda pequeña. Solamente eso te digo. Porque estoy gordo, pero ustedes también mal pensados. No estoy queriendo decir nada. Juber, no te creo que lo más importante es que ganemos. Perdamos, sigamos apoyando, bro. No, claro, siempre hay que apoyar a la selección, pero lo más importante mañana es ganar. O sea, no nos sirve de nada haber empatado con Brasil si no le ganamos a Chile. Si perdemos sería catastrófico. Y si empatamos, o sea, yo hubiera preferido perder con Brasil, por ejemplo, que era normal, y ganarle a Chile, que 2 empates, ¿me entendéis? Son 3 puntos en vez de 2. Esa Copa del Mundo, la bandera de Venezuela, algo me quiere decir, tengo fe, sí, son señales. Ya va, déjame grabar una historia. Muchachos, vengan ya a YouTube porque estoy en directo con la previa del Venezuela-Chile. Estamos esperando a Luzardo que ya viene en camino. Vengan ya, tengo como 5 horas en directo, me estoy volviendo loco ya, pero vengan porque ahora es que estamos hablando de lo que va a ser el partido mañana. Ve, estamos Nostradamus hoy. Vengan ya. Ya, tócalo. Dale, estoy esperando que te quede el link, brother. Aguante Zulia, papá, dice el moderador. Edgar, le conseguí un saludo a
a José Loco Sarrando, David con Sarrando, de Ruber, como él es muy, muy hincha de Ruber, le conseguí un saludo ahí especial para él. Ya va, toca el link y ven a YouTube. Vamos. Ok. Listo. Aquí sacando la cuenta que si le ganamos a Chile, Colombia puede, pierde, quedamos tercero. Rectifícame si me equivoco, loco. Pueden pasar tantas cosas. Uy, voy a salir. Pueden pasar tantas cosas. Vamos a ver la tabla de una vez. Vamos a empezar con la tabla para ver cómo arranca la eliminatoria sudamericana o cómo está la eliminatoria sudamericana antes de la jornada de mañana, que seguramente nos va a tener, mira, todo el mundo, a ver aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Compartir esta, correcto. Ahí estamos. Mañana narra Carlos Mauricio, no puedes, nada puede salir más. Sí, toma, papá, vuelve, loco. Estoy, o sea, la mejor narración de la selección es, y, bueno, yo estoy entre la de Toma Papá y la de Jesús Eduardo Acosta, pero porque Jesús Eduardo Acosta me da, tiene el misticismo de esa selección cuando jugaba la selección en RCTV y era el Bombino Tinto y tal, y ajá. Pero lo de Toma Papá obviamente es lo mejor. A ver, para mañana se dio un parlay. Bueno, que no sé si el parlay se cayó hoy porque le metí unos equipos para hoy también. Vamos a ver, te voy a decir si sigue vivo mi parlay o no. Pero para mañana, los partidos se ven fáciles, entre comillas, de pronosticar. Fácil entre comillas, porque yo veo mucha gente ya dando por contada la victoria. Espero que se dé, pero Chile no es la misma de antes, pero es muy complicado. Ve, si hay alguna selección con la que yo no cuento victoria nunca, es contra Chile, loco. Chile siempre que nosotros hemos necesitado ganar, Chile nos gana, loco. O sea, es una vaina que no sé qué pasa, no sé qué tiene Chile, pero venga bien, venga mal, venga regular, venga como venga, Chile nos gana, loco. Entonces, obviamente no hay ni mucho menos que dar por sentado ese partido. Bueno, no, seguimos con vida, loco. Seguimos con vida, porque metimos a Portugal hoy. Para mañana hay otros partidos. A ver, el parlay sigue ahí activo. Muy bien, muy bien. A ver, les explico. Les explico cómo está la tabla en estos momentos. Qué grande José David. Háblame, sí, al José lo le conseguimos el saludo ahí de Ruber. Me acordé ya después. Eso no está en el video que está en YouTube. Eso se lo envié directamente a él. Bueno, se lo pasé ahorita en el stream. A Chile y Ecuador los tenemos de saco de boxeo. No, a Chile no, Nobel. A Chile no, y ahorita te enseño, pero empezando, así está la tabla. Argentina líder, 9 puntos, 3 de 3, no han recibido goles. Van a enfrentar a Perú. Esperemos que Argentina haga el trabajo y le gane a Perú en Perú. No es un partido fácil, sobre todo porque, mira, les voy a enseñar algo, hablando de ese Argentina-Perú. Se lo pasé a Luzardo para que lo compartiéramos aquí cuando él estuviera. Pero bueno, todavía no está. Entonces vamos a enseñárselo. No lo estoy buscando. Luzardo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ve, mira esto. Miren esto, miren esto. Estamos bloqueando el juego de Messi. Le he dado en el muslo derecho porque yo sé que tiene una dolencia. ¿Qué le pasa a esa señora? Señor, dice. No tiene sentido. Pero bueno, yo lo voy a ser sincero. Nosotros que estamos haciendo es contrarrestando a los compañeros chamanes peruanos que están haciendo rituales. Ahora, estos son los argentinos haciéndole las con. Están locos todos. O sea, están locos todos. De Argentina. Pero hay unos cuantos grupos de chamanes que estamos a favor de la selección de Argentina. Este Perú no parte. No puede ser porque es prácticamente como si estarían embrujando
amarrando, atando a la selección de Argentina para que pueda perder. Y el señor tiene, la bandera, LGBTI plus tal vaina aquí en el sombrero. O sea, no sé qué significa eso, pero es raro. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? Lo cierto es, yo no creo en estas cosas, pero lo cierto es que si mañana Perú le gana a Argentina, o sea, eso no existe, yo no creo en eso, pero si existe, se respeta, como decía Emilio Lover, no tiene sentido eso. Tiene sentido, hay una guerra y entonces, claro, para el que cree en esto, es fácil, porque va a decir, no, bueno, si no gana Perú, van a decir, bueno, fue porque los que hicieron la contra lo hicieron mejor, y lo que lo van a, bueno, en fin. Pero para mí gana Argentina. Anoten parlay. Argentina ganar. Después, Brasil va a enfrentar a Uruguay. Es un partido difícil. Es en Uruguay. Pero Brasil, históricamente en Uruguay, siempre gana. Aparte, Brasil viene de empatar con Venezuela. No la pasaron bien los brasileños. Salieron todos picados. Neymar estaba picado. Todo el mundo estaba picado. Yo creo que este partido lo debería ganar Brasil por una cuestión de que... ya va, aquí no. Así. Ya va, ¿cómo hacemos? Así. No, lo tapo. A ver. Ponerlo un poquito más pequeño. Ahí. Correcto. Listo, ahí está. Ahí está. Ah, no. Igual tapo. Aquí... y aquí yo. Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, yo creo que Brasil va a salir con todo a buscar a Uruguay. Uruguay es una selección difícil, pero Brasil tiene que demostrar después de lo visto contra Venezuela. Entonces, bueno. Después viene Colombia, va a jugar contra Ecuador. Este es un partido durísimo que Ecuador debería ganar. Es en Ecuador. Ecuador tiene muy buen equipo. Colombia no está tan bien. Más allá de que Colombia tenga 5 puntos, producto de la victoria de Venezuela y estos dos empates, Colombia no está bien. Fíjate. Le ganó a Venezuela por un error de Venezuela. Si nosotros hubiéramos estado con un poquito de suerte, que ese centro hubiera salido mal, nosotros 0-0 que el juego. Y si andamos como Brasil, ganamos. Pero bueno, porque no atacamos ese juego. Después empataron 0-0 contra Chile. Chile que anda malísimo. O sea, y hablamos con un periodista chileno y nos decía que Berizzo se mete atrás, no busca, no ataca, en fin. Y después el 2-2 contra Uruguay, que también lo vimos en stream. Y bueno, la pecharon durísimo. O sea, duro la pecharon. Entonces, solamente eso. Colombia tuvo un buen juego, o sea, un tiempo bueno y uno malo contra Uruguay, pero en Barranquilla, ¿me entendéis? Hay que ver qué va a pasar en Ecuador. Yo creo que va a ganar Ecuador. Entonces, Argentina a ganar, Brasil a ganar, Ecuador ganar o empatar. Le estoy dando datos para ley aquí, datos para ley, de una antes de que, estoy alargando para que llegue Luzardo, pero le estoy dando puro facto aquí. Después, Venezuela-Chile, loco. A ver, Venezuela tiene logro positivo. Yo les recomendaría jugar a Venezuela. Yo creo que va a ganar Venezuela, pero históricamente este partido, venga y les muestro, compartir esta pestaña. Venezuela siempre se le complica a Chile. O sea, esto no es una cuestión de que nosotros no lo estamos inventando ni nada. Más allá de que Chile no venga tan bien, aunque le ganó a Perú. Miren los partidos de Venezuela contra Chile. 3-0 en 2021 en Chile. Ganamos con Peseiro ese partido. Háblame, Joselo, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, Víctor y Piayú? ¿Qué tal todo? Entonces, miren este. 3-1, 4-1 en 2016, 5-0 en 2014, 3-0 en 2013, 2-0 en 2012 aquí en Venezuela. Ganamos en 2011 la Copa América, lo vimos hoy en directo, por cierto. Capaz lo subo mañana. 0-0
2-2. O sea, a ver, Venezuela nos tiene de... Chile nos tiene de hijos. Mal, mal, mal. O sea, si hay alguna selección que se nos complica y a la que nos cuesta ganarle, es Chile, loco. Y lo peor de todo es que cuando Venezuela ha llegado con la necesidad de ganarle a Chile, hemos perdido. O sea, yo no les quiero vender humo, pues. Yo ahorita, yo voy a Venezuela y yo creo que mañana Venezuela tiene todo para poder ganar el partido. Pero les estoy hablando la realidad, o sea, para que no se vayan arriba, no, que Chile, que quién te... No, ya va. Chile es un rival muy respetable, que Chile tiene estas cosas, mira. Le ganaron, bueno, quizás la peor Perú de mucho tiempo, pero le ganaron, ¿me entendés? Yo no puedo ir tampoco sobrar a esa selección porque... Por eso, porque te puede terminar pasando factura. Es una selección muy respetable, muy, muy respetable, ni mucho menos ya ganamos el partido tal, no, no, no. Y el periodista chileno, José Tomás Fernández, me dijo algo que es muy cierto. Él me decía en el video, que los invito a verlo cuando terminemos esta previa acá en el canal, él me dijo algo muy cierto, y es que Venezuela, al haberle empatado a Brasil, la expectativa que hay aquí es tan grande, porque dice, bueno, le empatamos a Brasil, ahora a Chile le vamos a ganar, porque tu cerebro te dice eso, empataste en Brasil con Brasil, en casa contra Chile, ganáis. O sea, esa es la lógica, digamos, la lógica resultadista, porque, y aparte como empató Venezuela, que lo hizo muy bien, ¿no? No fue al azar. Ahora, él decía, la presión que puede ejercer la gente le puede jugar en contra a Venezuela, y que Chile, con Berizzo, no está incómodo con la idea de estar metido atrás. Entonces me habló de que Venezuela va a tener que salir a proponer, y ahí Chile puede aprovechar una contra y tal. O sea, partido no está ni mucho menos fácil. Voy a abrir una encuesta. Vamos a poner una encuesta. Ya va. Aquí, iniciar una encuesta. ¿Cuál crees? ¿Crees que será el...? No voy a poner el resultado, porque al final todos van a decir Venezuela, lógicamente. Vamos a poner ¿qué tan confiado estás para el partido de mañana? Opción 1, nervioso. Nervioso, pero con mucha fe. Opción 2. Súper confiado. A Chile le ganamos. Opción 3. Tengo miedo. Tres opciones. Tres opciones, porque quiero ver cómo está. Ahí está. Voten en la encuesta. Quiero ver cómo van llevando ustedes eso. Es verdad, cero triunfalismo, dice, este puede ser el partido más importante de la eliminatoria. Y ojo, Rubén Morán me dijo, y me sorprendió cuando me lo dijo, porque me dijo, el partido contra Chile es incluso más difícil, Chile es más difícil que Brasil. Y cuando me dijo eso, yo, ¿qué? Pero claro, él lo explica y dice, de Chile no sabemos qué esperar. Entonces, si bien Chile llega con muchas bajas, que ya las voy a buscar, pues las tengo aquí en un tweet, las tenía, cuenta la leyenda que Juber las tenía en un tweet, pero ya no. Bajas de Chile. A ver si lo consigo así de fácil. Bueno, aquí está, un tweet de... Un tuit de Fran, de mi pana Fran. ¿Qué está? Estas son las bajas de Chile para el partido versus Venezuela. Bajas súper sensibles. Háblame, Luis Herrera. Tenemos muchísima fe, loco. Muchísima fe para mañana. Mire, estoy bancando cábala. No metí camisa a la Vinotinto hoy porque no le he tocado. Aquí la tengo.
pero no me la quiero poner hasta mañana el partido, ¿verdad? No hay que gastar la mística. Miren esto. Arturo Vidal fuera por lesión. Arturo probablemente sea uno de los jugadores más determinantes para Chile, 100% más determinantes. Después, Eric Pulgar suspendido, un jugador muy importante, el del Flamengo, delantero, que no va a estar, gracias a Dios, porque es una variante menos en ofensiva para Chile y que seguramente hubiera sido titular ante Venezuela. Después, no va a estar el lateral derecho titular, Matías Catalán, porque se lesionó. Y creo que la baja, una de las bajas más importantes que tiene Chile mañana es este señor, el número 3, Maripán. Hermano, Chile no tiene altura. O sea, Chile mañana va a salir a enfrentar a Venezuela con Medel y los 7 enanitos. Y dijo Medel porque Medel, a pesar de que es bajito, mira, llega a todas. Pero, a ver, no tiene altura. Si mañana Bocha Batista, y ahorita vamos a hacer el posible 11 inicial para nosotros. Vamos a esperar que llegue Luzardo para debatirlo con él. Pero si mañana Bocha Batista se le ocurre un rondón Eric Ramírez en punta y empezamos a tirar centro a diestra y siniestra, imagínate a Soteldo desbordando por la banda y centrando a un rondón y Eric Ramírez, las dos torres ahí. O imagínate nada más la pelota parada cuando suban Wilker Ángel, Jordan Osorio, si llega a jugar Chancellor, Rondón, el mismo Yangel Herrera que va muy bien por arriba. O sea, Venezuela mañana, ante la ausencia de Maripán, ante la ausencia de Arturo Vidal, Venezuela tiene muchas posibilidades de marcar un gol de cabeza. O sea, a ver, yo no quiero ser mufa, pero es que hay muchas posibilidades. Háblame, Adrián, ¿cómo está, hermano? Miren ese nombre, Adrián Sánchez. Acuérdense de estas palabras. Adrián va a ser uno de los mejores DTs del fútbol nacional. Ahorita está de asistente en Angostura, pero póngale cuidado. Y cuando usted en el futuro diga, ¿de dónde conozco yo a este Adrián que está quedando campeona? Bueno, ya saben que yo se lo dije aquí en stream. Chile, vamos a buscar a Chile. Vamos a ver el último 11 de Chile. ¿Cómo salieron ante Perú? Y les quiero enseñar algo. ¿Dónde está? Chile-Polonia, Venezuela-Chile. ¿Dónde está Chile-Perú? Aquí está. Chile-Perú. No te veo. Aquí está. No, abrime esto, brother, por favor. No me muestra el partido, increíble. Chile-Perú. Aquí está. Abrime el partido, brother. Aquí estamos. Bueno, miren aquí. Miren cómo salió Chile ante Perú. Matías Catalán, no está. No está. Gary Medel de central. Ya sabemos que Medel no es ni mucho menos aquí el más alto de central. A ver, Rondón viene de pelear con Marquinhos y Gabriel Magalhães. Ahora va contra Gary Medel. Respetando a Gary Medel, no lleva vida. Guillermo Maripán, que es el fuerte, el alto de esa defensa, no está. Ya tiene por obligación dos jugadores que tienes que sacar. Y José Tomás Fernández, en el video de Chile, del periodista chileno, me habló de otras bajas que, bueno, que no los puede convocar porque Berizzo no está pendiente. Incluso le pegó muchísimo a Berizzo en ese video. José Tomás me decía que Berizzo no conoce mucho al jugador chileno, que ni siquiera ve los partidos, cosas así, digo, desconozco, pero bueno, lo dice. Eric Pulgar, no está. Va a estar Ben Brereton, seguramente va a estar. Diego Valdés,
muy posiblemente va a estar titular. Alexis Sánchez va a ser la principal carta de presentación de esta selección chilena. Rodrigo Echeverría, ok. ¿Qué tiene en la banca? ¿Qué tiene en la banca Chile? A Matías Fernández, que ya entró por Maripán, que probablemente juegue. No tiene mucho más. O sea, miren la banca de, bueno, Charly Aránguiz, pero ¿hasta cuándo Aránguiz? ¿Hasta cuándo Aránguiz? Pero bueno, no tiene mucho más Chile. O sea, no es la Chile de Chupete Suazo, de Marcelo Salas, de un trabucazo. No. Es una Chile bastante discreta y que llega herida aquí. Dios te bendiga, Lufaén. ¿Cómo estás, loco? ¿Qué tal todo? Entonces, llega bastante herida Chile y Venezuela tiene que aprovechar esta situación y poder ganando, vamos a ver nuevamente la tabla, si Venezuela gana, va a sumar 7 puntos con el favor de Dios. Si mañana tengo que ir a los Outsiders, obligado. Mire, tenemos varias cábalas. Yo no fui para los Outsiders antes del partido contra Colombia. No fui. Perdimos, pero estuve el partido antes de Paraguay y ganamos. Después estuve absurdamente, porque yo dije aquí se va a romper la racha, de hecho no quería ir porque yo dije la voy a gastar la mística, pero estuve en los Outsiders por la Mega 99.7 FM, donde sea, programa de Luzardo. Estuve con ellos también antes de Brasil, empatamos. O sea, mañana yo tengo que estar porque es parte de la cábala que tenemos nosotros, que si no estoy en el programa, no sea el resultado. Eso es algo ya mental, ¿me entendéis? Hay que ir. Pero bueno, Venezuela mañana, con un resultado, o sea, el resultado de mañana, el partido de mañana, es la primera final que tiene Venezuela de cara al próximo Mundial. Y lo digo con toda la responsabilidad del mundo, porque claro, Venezuela ya tuvo una primera vuelta brutal, Y en la segunda vuelta perdimos, que fue con César Farías y terminamos quedando fuera, ¿no? Pero ahora miren, Venezuela aquí sumando 7 puntos y de paso ante Chile, suponiendo que Perú va a perder con Argentina, espero, suponiendo que, bueno, Bolivia va a perder con Paraguay, yo asumo que Paraguay debería ganarle, ese es el último del parlay. Paraguay ganándole a Bolívar. ¿Qué tan grave tiene que estar Paraguay para que no pueda ganarle a Bolivia en casa? Una Bolivia que ya ni siquiera en La Paz está ganando. No tiene sentido lo de Bolivia ya. Bolivia es la peor selección, pero por mucho de nuestra eliminatoria. Pero por mucho. La brecha es grandísima, loco. Entonces ya nosotros sacaríamos una ventaja considerable a Perú y a Bolivia. Paraguay estaría a 3 puntos, pero nosotros ya le ganamos a Paraguay. Chile estaría a 3 puntos, pero ya le habíamos ganado a Chile. Hay que ganar mañana, hermano. O sea, hay que ganar mañana. Si Colombia pierde contra Ecuador, como yo espero que pase, y Uruguay pierde con Brasil, como yo también espero que pase, Venezuela puede terminar la cuarta fecha aquí en el tercer lugar detrás de Argentina y Brasil. Hay que calmarnos. Eso, todavía faltan 90 minutos mañana más el agregado. Pero eso puede pasar mañana. Y eso es lo que esperamos todos que pase mañana. Vamos siendo sinceros, ¿no? Bueno, estaba esperando a Luzardo, pero bueno, déjame escribir a Luzardo a ver si... Si llega. Ah, bueno, aquí está. Ya, que me envió. Vamos a ver que me envió Luzardo. Ya va. Entrar. Ya, listo.
Bueno, ya, le estaba avisando a Luzardo. Ya Luzardo viene en camino. Bueno, tiene la nómina de Chile a la que se le ganó. Sí, la tenía aquí a mano, pero ahorita estaba cerrando todo y la perdí. Pero ya la voy a buscar rápido. Porque tenía la planilla. Tenía la planilla, digo yo. Aquí. Vamos a ver. Si me carga. Bueno, mira, aquí hay dos posibles 11, por cierto, en SofaScore. Bueno, pone el mismo 11 de contra Brasil. Qué curioso, tenemos más o menos la misma, el mismo promedio de edad. Venezuela, Chile, aquí está. Aquí está, muchachos. Con esto, Peseiro, bueno, esperen que cargue. Imaginemos cosas chingonas, como dijo Chicharito. ¿Se repite el 6 a 1? No creo, loco, no creo. Si queremos ir a Mundial, tenemos que ganarle sí o sí a esta Chile con baja. Es que hay que ganarle a Chile con baja o sin baja, porque ¿qué pasa? Es un rival directo, loco. Si queremos ir al Mundial, hay que ganar esos partidos. Obligado hay que ganar los partidos. Si no, estamos graves. Mire, con este 11, Peseiro le ganó y bien a Chile en la eliminatoria pasada. Wilker Fariñas en el arco no está por lesión. Alexander González, que posiblemente va a ser titular. Jordan Osorio, que posiblemente va a ser titular. Wilker Ángel, que va a ser titular. Luis Mago, que es una opción, yo creo que va a Navarro, ahorita lo hablamos. Tribote en el medio campo, Junior Moreno, Yangel Herrera, Cáceres Junior. Yo te voy a decir algo, si mañana Batista pone esos tres en el medio, yo banco. Yo, ahorita lo discutimos con Luzardo, el posible once inicial, pero esos tres en el medio me sirve y me gusta. Machís por una banda, Savarino por la otra, Rondón como única punta. A ver, por lo que hemos visto de Sosa, no sé si termine saliendo Savarino en vez de Sosa. Y Machís, a mí siempre me gusta Machís. A mí Machís siempre dámelo en mi equipo. Pero bueno, Soteldo de arranque, si está en un buen día, puede ser desastroso. Ahora, Chile sí tiene bastantes diferencias con respecto a la selección que viene ahorita, ¿no? Chile sí, era Claudio Bravo en el arco, ahora tienen un portero no tan top. Este no puede ser la selección que le ganó, sí, pero no era Claudio Bravo. El portero era Claudio Bravo, no era Claudio Bravo. No era Claudio Bravo. Yo recuerdo que el portero que le atajó el penal a... Ah, no, eso fue Paraguay, perdón, me bugué. Sí era Claudio Bravo. Olvídelo. Jan Bosellur, que ya no está en la selección. Maripán, que está lesionado. Pablo Díaz no está. Mauricio Isla no está. Vidal no está. Pulgar no está. Alexis Sánchez está. No está Menezes. No está Pinal. No está Felipe Mora. Sí, era bravo. Me bugué pensando en Justo Villar, de Paraguay, que fue cuando le atajaron el penal a Yangel. Esta fue la selección que le ganó Peseiro en ese partido histórico, porque Venezuela no le había ganado a Chile aquí en casa. Así que no es que tal, no, que nosotros, no, que esto, que aquello, que no nos sobra nada. Vamos a ver qué dijo el técnico Berizzo, Eduardo Berizzo, que habló con la gente de Conexión Goleadora. Y ellos publicaron estas declaraciones. No las he escuchado, las voy a escuchar con ustedes. La tenía aquí preparada para verlo con ustedes. Vamos a ver qué dice Eduardo Berizzo. En el día a día, o en la noche más que nada, esto de dormir sin aire, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes le hacen a los jugadores? Y si efectivamente la catan todos, porque dormir sin aire aquí en Maturín, de verdad que es una verdadera proeza.
Bueno, eso, empezar a sentir el impacto de la temperatura, no minimizarla. Así que desde ya dentro del hotel, inclusive fuera, que las temperaturas sean parecidas para que te vayas aclimatando y empezar a absorber la incomodidad del calor. Caluroso. No he conocido absolutamente nada, hemos llegado tarde anoche y adaptando no podría vertir una opinión, pero evidentemente que estamos aquí por el calor que hace, está claro. Bueno, ya empezó a abrir el paraguas, eso me gusta, empezó a abrir el paraguas, Berizzo, está nervioso porque que si el calor, que si la vaina, qué tal, vamos a darle like a esta gente que dice, estamos aquí por el calor que hace, bueno, bien, y Bolivia juega en La Paz por la altura, pues, ¿qué vaya a hacer, Berizzo? ¿Vaya a llorar ahora? No puede ser. Bueno, las declaraciones, ¿quieren verla? ¿Vieron las declaraciones de Bocha Batista o las busco y las escuchamos? También hay un resumen aquí de lo que fue la declaración de Bocha Batista. Vamos a verlo ya que estamos aquí en este hilo de Conexión Goleadora que hicieron un gran trabajo. Bueno, Bocha Batista en rueda de prensa dijo, estamos ultimando algunas cosas. Vamos a esperar hasta el último momento para definir dos o tres situaciones que tenemos, no solo de jugadores, sino del sistema táctico. Yo de hecho interpreto es que mañana Venezuela puede plantear muchas cosas. Ahora, Paraguay es una selección que a la que no le cuesta, a Paraguay, digo yo, Chile, perdón muchachos, tengo muchas zonas en directo, en serio, desde las 2, a la 1, a las 2, desde las 3 más o menos de la tarde, prendí directo en Twitch hasta las 7, y ahora estoy aquí, tengo muchas zonas en directo, pero bueno, yo esto interpreto algo, Venezuela tiene la posibilidad de plantear distintos partidos. Algo bueno que tiene Batista, que le criticamos siempre a los entrenadores anteriores de la selección, sí, no sé qué pasa, desde las 2 de la tarde estoy en directo, y Paraguay, pero en fin. Algo que tiene Batista es que hasta ahora ha logrado leer bien los partidos, sobre todo el partido contra Brasil, lo leyó muy bien. Este partido de mañana es muy complicado porque, ¿qué pasa? Chile se va a meter atrás. Chile va a aguantar atrás. Hoy hablaba con José Tomás Fernández, periodista de ESPN y AS, es chileno, y él me decía, a Berizzo seguro le sirve el empate. Berizzo firma el empate. Me habló, me dijo algo que es muy real. Venezuela, cuando atacó a Brasil, Brasil retrocedía con 3. Porque claro, Brasil es una selección que va al ataque. Venezuela se vio muy bien atacando a Brasil, Brasil retrocediendo con 3. Venezuela contra Paraguay, que Paraguay metida atrás, nos costó muchísimo, loco. Nos costó muchísimo llegar, tanto así que bueno, el partido se termina resolviendo por el penal que le hacen a... que marca ya Salomón Rondón. Entonces, mañana el partido probablemente esté así de cerrado, con una Chile aguantando bien atrás, con una Chile intentando jugar de contra, aprovechando a Alexis Sánchez, al mismo, este muchacho que juega en México, se me olvidó cómo se llama, bueno, ya te voy a decir porque no lo tengo aquí la alineación. Valdés, que es muy bueno, y seguramente eso es lo que va a buscar Chile, aprovechar alguna contra y hacernos daño con una contra. ¿Cómo estáis, Romer Galvis? Todo bien, brother. Va a ser muy importante el orden defensivo de Venezuela, que estemos atentos, y yo creo que mañana va a ser muy importante el trabajo del medio campo venezolano. No veo un tribote como tal, o a menos que sea ese tribote que puso Peseiro. Es decir, no veo un tribote metiendo a Rincón, Brujo y Ángel. No lo veo así. Si juega Tomás Rincón, no veo a Cáceres Junior y Ángel. No. O sea, yo veo un tribote siempre y cuando Cáceres Junior y Ángel vayan para arriba y el otro se quede, el otro te sobre. Hay que tener cuidado con Marcelino Núñez también, sí. Hay que tener cuidado con todos los chilenos. A ver, Chile colectivamente no te da mucho. O sea, no espero un juego colectivo de Chile, no veo un tiki-taki,
no veo Winnel Kai, la perdimos. Lástima que el video se procesó con errores, pero bueno, ahí está en el canal, los pueden ver cuando quieran y revisar. Pero lo que les decía, Chile no tiene mucho juego asociativo. A ver, Chile ha dependido hasta ahora de individualidades como la de Alexis Sánchez, que obviamente es un jugador top y que le termina resolviendo o abriendo los partidos que se complican de más. Entonces, va a ser muy importante que Venezuela mantenga el orden defensivo, que no haya desatenciones y que Romo esté en un buen día, porque si Romo no está en un buen día y por ahí nos meten un gol por un error, tienen que estar todos atentos. Tienen que estar todos atentos como estuvieron contra Brasil. No sé por qué, no entiendo lo de no Gocho en el Monumental. Seguramente van, que no va a la barra, eso es otra cosa, pero bueno. Debería entrar Luis Mago de cambio. Yo espero ver a Navarro. A mí Navarro contra Paraguay me gustó mucho. Te da más ida y vuelta y que vamos a necesitar ida y vuelta. Chile no va a dejar los espacios que dejó Brasil. Y ojo, que Brasil es Brasil. Es la selección top. Pero Chile siempre va a tener. Y vamos a ver. Bueno, vamos a poner aquí el 11, que es el que tenemos contra Perú, que es el que le puedo poner en pantalla. Pero Chile va a tener, aquí estamos. Chile va a tener siempre en el retroceso la línea de cuatro y a estos dos. No son esos nombres, pero van a tener seis jugadores aquí aguantando. ¿Quién quita que estos también no apoyen en defensa? Entonces, va a ser difícil, no vamos a tener tanto espacio. Por eso yo veo a un jugador como Soteldo, quizás entrando del arranque. Y otra cosa muy importante que no lo he comentado, pero lo puse en la miniatura. Eso fue un guiñito ahí para lo que venía. Y es esto. Gary Medel lo expulsaron en el último partido que enfrentó a Soteldo, porque Soteldo le hizo la paradilla. Si mañana Soteldo, con el partido 0-0, con el partido 1-0, como te guste, hace otra paradilla, Tuki, y Gary Medel la pierde y lo expulsan también, yo banco. Soteldo haciendo paradilla. No sé si la vaya a hacer, no sé. Pero mañana Soteldo contra Medel, yo lo meto titular, para que mentalmente Medel, cuando vea a Soteldo en cancha, lo va a sacar del partido, 100%. Que Medel es top, que no sé qué, que tiene toda la experiencia del mundo, lo va a sacar del partido. Soteldo entra a la cancha. Cuando Medel lo vea, cuando Soteldo encare, que te tire una fintica para allá, que la pise para acá, Medel se va a llevar una amarilla, de una vez, Tuki. Y ya va a estar condicionado. Yo metería a Soteldo de titular. 100% Soteldo titular mañana. O sea, a ver, no solamente por sus cualidades técnicas y tácticas y que es un crack, pues. O sea, ya está, Soteldo es un crack. Yo lo digo aparte por lo mental. O sea, lo que representa Soteldo en la cancha para un jugador tan importante en Chile como Gary Medel, no estando Arturo Vidal, no estando Maripán, yo creo que hay que meter a Soteldo de titular y que lo vuelva loco a Medel desde el arranque. Que cuando se saluden dándose la mano, se ría Soteldo y le dé la mano y se echa a reír. ¿Por qué te estás riendo? Por nada, me acordé de algo. Cuando te expulsaron, loco. Bueno, no le diga eso porque, bueno, está grave. Pero yo siento que Soteldo tiene que ser titular, sobre todo por lo mental. Estaba aguantando a Luzardo, pero yo creo que ya tenemos que pasar al posible 11 inicial. Déjeme le comparto acá. Posible 11 inicial de la Vinotinto mañana. A ver, este no es el posible 11, este es el 11. Esto fue lo que planteamos frente a Brasil. Bueno, ustedes se están peleando en los comentarios con quién, no entiendo. Francisco Loaiza dice, gracias, mamá. Voy a traer un poquito de agua. Francisco Loaiza dice, mire lo que me quiere mi esposa, que me trajo un pancito dulce con mermelada de guayaba. No, está bien, estoy en directo desde las 2 de la tarde. Almorcé en directo como a las 5 de la tarde.
te puedo decir. Bueno, Francisco Loaiza dice, para eso Soteldo aquí será clave, ya que con sus gambetas puede volver loco a la defensa, más aún a Gary Medel. Es 100%. Eso es lo que yo digo. Es un jugador que puede sacar del partido a los chilenos, que son muy volátiles, sobre todo los más experimentados como Medel. Ese, para mí, ese es el punto débil de esa defensa. Y por ahí tenemos que aprovechar. Entonces, bueno, vamos a armar un 11. Vamos a armar un 11 y los quiero a ustedes participando también en los comentarios. Rafa Romo va a ser el portero. Yo creo que se está ganando a pulso la titularidad. Ojo, y cuando vuelva Fariñez, que esté al 100% Fariñez, no sea suplente de Romo. Que Romo primero tiene un biotipo de ese portero europeo, ese que le gusta a los argentinos, el portero alto, con buenos reflejos. Es que es un crack, Romo. Es uno de los mejores porteros que ha tenido la selección y está en un buen momento. Entonces, cuidado. Y nosotros, Dios mediante, llegamos al Mundial. Estoy hablando, 4 años faltan. Bueno, no faltan 4, faltan 3, pero bueno, ya saben, ya me entienden. Llegamos al Mundial y Romo es el titular del Mundial, con Fariñez en el banco y Graterol. Cuidado, cuidado, porque va bien. Va bien Romo hasta ahora y esperamos que pase. Romo ya es veterano. Bueno, pero es portero, brother. O sea, los porteros normalmente son los más longevos en el fútbol. O sea, cuidado, yo solamente digo cuidado, no sabemos qué pueda pasar, hay que ver. No, tampoco está tan viejo Romo, ¿no? Creo que es viejo, que 40 años no tiene, pero bueno, ahí las dejo. Lateral derecho, yo creo que va a repetir Alexander González, a menos que tenga alguna molestia o que el partido haya sido muy desgastante en Brasil por cómo se jugó. No creo que sea el caso. Alexander González está muy bien físicamente y yo creo que va a ser titular. Me imagino que sí. No sé qué piensan ustedes, los quiero leer en los comentarios. Si les gustaría ver a Rosales, si les gustaría ver quién puede jugar por ahí, Nahuel puede jugar por ahí. Yo creo que no hay una opción mejor que Alexander González, sobre todo por cómo ha estado. Técnicamente tendría un partido mucho más relajado que los que ha tenido hasta ahora, enfrentando primero a Luis Díaz, después a Almirón, después a Vinicius y a Neymar. Creo que contra Chile, bueno, los porteros no son los que tienen que ser tantas cosas. Así que para mí un arquero de 33 años no es moda, no es nada para mí. Sí, es joven. O sea, no es joven, pero tampoco es que está viejísimo, que mira, vamos a retirarlo. O sea, no pasa lo mismo que cuando vemos a Tomás Rincón o a Salomón Rondón, por ejemplo. No pasa lo mismo. Y yo hablo del biotipo que tiene Romo, que Wilker es un portero más estilo Reni Vega, estilo un portero más venezolano, porque los porteros venezolanos históricamente tienden a ser bajitos, pues, o sea, salvo Angelucci, que era gigante, Dudamel no era tan alto. Sin embargo, si es más alto que Wilker o similar. Reni Vega no era tan alto, Leo Morales no era tan alto, Toyo fue portero de la selección, no era alto, Sanjau no era tan alto, Fariña no es tan alto, Graterol no es tan alto. O sea, no, ese biotipo de portero europeo, que vos ves los porteros europeos, chamo, y son Courtois, mide 2 metros, Kepa, mide 2 metros, Ter Stegen, 2 metros, todos son altísimos, loco. Y esos son los porteros que le gustan a los argentinos. Entonces, cuidado. Ahora, yo pongo a Alexander González titular. Yo voy a ir hablando. Si ustedes de pronto les digo algo como que no les parece, bueno, ustedes dejen el comentario que yo también voy leyendo. Mira, hasta ahora en la encuesta va ganando nervioso, pero con mucha fe. 58%, un 38% dice súper confiado, a Chile le ganamos, y un 4% dice tengo miedo. Está bien, está pareja el súper confiado y el nervioso, pero la fe se mantiene. Exacto, para mí un arquero de 33 años y que es muy alto, no me preocupa tanto, dice Winelkay González. Sí, 100%, es el biotipo que le gusta a los argentinos. Jordan Osorio, titular, indiscutible, no hay duda de esto. Wilker Ángel, también titular, se consagró esta pareja de centrales. Qué bueno que recuperamos a Wilker Ángel. Yo estaba preocupado porque no estaba
Nahuel Ferraresi cuando se había lesionado. Ahora que está Wilker Ángel, me sobra Ferraresi como una opción. Me sobra Chancellor como una opción. Chancellor que fue el goleador de la eliminatoria pasada. Me sobra Mago, me sobra Villanueva, porque los titulares son Osorio y Wilker Ángel. O sea, no me sobra, que me sobra como opción. El TikToker Osorio, sí señor. Joel Medina dice, saludos de Perú versus Venezuela, hay que eliminar a Chile. Amén. Les va a costar a ustedes, Joel, les va a costar contra Argentina. Nosotros también somos rivales de Perú en esta pelea por el sexto y séptimo lugar, que por ahí la pelea creo que está entre Chile, Paraguay, Venezuela y Perú, por ese séptimo y sexto lugar. Vamos a poner por encima Argentina, Brasil, después Uruguay, Ecuador, después Colombia, ahí forzadita, pero ahí, y después ahí venimos nosotros, o sea, lo que estamos peleando, menos Bolivia que no está compitiendo, menos Bolivia. Entonces, muchachos, Wilker Ángel y Jordan Osorio, que han estado más que correctos, creo que solamente dos desatenciones, sí, literalmente, dos desatenciones ha tenido Osorio en la marca. Y bueno, en la de Colombia lo analizamos y no fue tanto una desatención de Jordan, sino una desatención más grupal de todo el equipo en el centro de área y el cabezazo de Santos Borré, pero fue un gol que recibió Venezuela. Y después contra Brasil, mira, complicado. No voy a jugar a Jordan porque ahí estaba ahí incomodando. No te cabeció, o sea, no era Agustín Minicelli, ¿me entendéis? O sea, no era un jugador de Héroes de Falcón. O sea, era el central del Arsenal, líder de la Premier, Gabriel Magalhães. O sea, y le cabeció ahí. Pero bueno, para mí tiene que ser titular Jordan y Wilker Ángel. Qué bien andan estos dos y cómo se están entendiendo. Por izquierda yo haría un cambio. Yo no dejo a Macún. Me gustó lo que hizo Macún, pero Macún no tiene un ida y vuelta. Macún es más defensivo. No es lo que necesitamos ante Chile, que seguramente va a estar atrás. Mira, está hablando de Todo Sport. Dice, es que Mago era titular, un lateral sin ritmo. Dios mío. Bueno, pero es parecido a Macún. Macún es mejor que Mago en ese ida y vuelta. Tiene mejor pie también Macún. Pero yo saco a Macún porque creo que no es un partido para Macún este. Lo saco y meto a Miguel Navarro, el zuliano, porque Chile va a estar atrás, como lo dice bien Johann Sebastian Bach, maestro. Navarro, porque Chile nos va a esperar atrás. Chile va a estar atrás. Entonces necesitamos a Navarro que proyecte, que preocupe a los chilenos, que asocie, que suba acá y asocie con este que esté en banda, que ahorita vemos si es Machi o no, y que pueda volver. Y eso lo hizo bien Navarro ante Paraguay. Lo hace bien Alexander González. Dos laterales que proyecten bien. Y bueno, uno de los volantes de primera línea que haga el relevo aquí para mantener una línea de tres y que Navarro y Alexander constantemente estén yendo al ataque. Eso es lo que yo espero mañana. Mira, llegó Luzardo justo a tiempo. Justo a tiempo porque venimos a hablar del mediocampo. Háblame, Luzardo, ¿cómo estás? Hola, ¿de qué me perdí? No, te perdiste un programón que está haciendo hasta ahorita, o sea, estamos rompiendo. Estoy en directo desde las 2 de la tarde en Twitch y llevo ya una hora aquí, increíble. No, es que todo se me cruzó y, o sea, hoy fue la ley de Murphy, todo lo que puede pasar mal, es mal. O sea, no, pero bueno. Upa. Bueno, ajá, entonces, ¿qué estábamos hablando de la defensa y la arquería? Yo creo que no se toca. No, bueno. A ver, ya definimos la defensa. A ver, no estaba, pero yo creo que vamos a estar de acuerdo que esta es la línea defensiva titular. Sí, banco. Correcto. Ahora vamos a empezar con las variantes o las posibles variantes. Contra Brasil salimos con doble 5 o con dos volantes primera línea como Tomás Rincón y Yangel Herrera.
Tomás Rincón se lanzó un partidazo contra Brasil. Tomás Rincón padrió a Brasil. Yo creo que Tomás Rincón merece ser titular ante Chile. Sí, puede ser. Yo dejo a Tomás Rincón ante Chile. Señor partido, se lanzó Rincón. Sí, señor. Si tengo que sacar a Rincón, meto a Cáceres Junior. Yo meto creo a Cáceres que Junior. Yo pongo una línea de una línea de tres. Sí, pero es que no sé si tres. Ahorita vimos el once que le ganó a Chile, el que puso Peseiro, y Peseiro te puso a Yángel Herrera, a Cáceres Junior y a Junior Moreno. Esa línea de tres la banco. Esos tres volantes ahí. Pero ¿qué pasa? No necesitamos tres. O sea, te va a sobrar uno. Ya Yángel te va a dar corte, Rincón te va a dar corte, te va a sobrar uno. Yo en todo caso, si tengo que sacar a uno, saco a Yángel y meto a Cáceres Junior. Sí, porque lo poquito que hizo, y es lo que voy a hacer, no sé si ustedes están de acuerdo en el chat, pero yo dejo a Tomás Rincón porque se tiró un partidazo y creo que después de ese partido merece ser titular. Buenas noches, Dash, ¿cómo estás, loco? Junior Moreno, God, pero es gocho. Bueno, pero Junior Moreno se desarrolló futbolísticamente aquí en Zulia, entonces podéis darle un pasaporte zuliano y lo podéis, salvoconducto, pues. Sí, sí. Mira, Johan Sebastián Bach dice, no saques a Yangel, lloro. A ver, pero solamente, no banco. Yangel, en el caso de sacar a alguien. Edgardo dice, no banco, Yangel es inamovible, pero ya va. Yangel va a ser la clave del juego. Sí, sí. A ver, es difícil tomar la decisión. Yo no saco a Yangel, yo creo que no podemos sacar a Yangel. La gente no quiere que saquemos a Yangel, pero ya va. De los más bajitos de Venezuela en Brasil fue Yángel Herrera, ¿sí o no? Creo que fue con Córdoba, o sea, bueno, Córdoba fue peor, ¿no? Pero Yángel perdió muchos balones y muchas contras de Brasil vinieron por pérdidas de Yángel. Y estaba muy ansioso, estaba fuera de partido. Entonces, entra Cáceres Junior, que nosotros venimos, o sea, ¿qué más tiene que hacer Cáceres Junior para ser titular? Loco, sí. Cáceres Junior, en lo poquito que jugó, cambió el partido. Bueno, Cáceres Junior y Junior Moreno, entraron los dos, cambiaron el partido. Que si me lo ponéis a los dos y me sentáis a estos dos, también me sirve. Eso iba a decir. Que también si me sirve. Cáceres Junior y Junior Moreno. O sea, mira, pocas veces la selección tuvo tantas opciones. Tanta profundidad. Sí, es esta profundidad que tenemos ahorita. No la teníamos antes, y esto hay que darle mérito a Bocha Batista. Nunca lo habíamos tenido. Y cuando tuvimos la profundidad, siempre nos fallaban los laterales. Y hoy tenemos buenos laterales. Sí. Que siempre fue lo que nos están sobrando. No nos sobran nada los laterales, pero están cumpliendo los que están. Bueno, o sea, no está en medio campo. Mago lo hizo bien, Navarro lo hizo bien, Macuno lo hizo espectacular. Entonces, yo creo que sí nos están sobrando. No, a ver, en el medio campo tenéis jugadores jugando a nivel top en sus clubes y tal. Con los laterales no pasa tanto. Yangel y Cáceres, extremo Machís, Sosa o Savarino, dice New Era Records. Tomás y Yangel sin discusión, dice Jesús Rincón. Pero ya va, le hago la pregunta. Cuando entró Cáceres Junior, ¿cambió o no cambió el partido? Es más, a Yangel lo sacaron en el medio tiempo. ¿Por algo será? No estaba teniendo un buen partido. Es que no estaba teniendo un buen partido. Venezuela empezó a atacar más cuando las pelotas pasaban por Cáceres Junior. Y bueno, les recuerdo que el gol de Venezuela viene por una magistral actuación de Cáceres Junior sacándose a Gerson, haciendo un giro. Pero no estoy diciendo por... A ver, esto es lo que les digo. Pues, hay tanta profundidad que no me parecería un escándalo que no sea Yangel titular, sino que juegue Cáceres Junior, por ejemplo. No sería para mí no sería un escándalo. Claro, ¿qué pasa? Yangel es ese jugador del que antes, nosotros lo hablamos en otro directo,
¿De quién esperábamos gol cuando juega la Vinotinto? Yo siempre espero un gol de Yangel, porque Yangel siempre está, siempre aparece en el espacio, siempre es el que llega para rematar. Entonces, Yangel va a ser titular. Vamos a ver a Yangel titular. Yo saldría con 4-3-3. Salgo con Yangel y Tomás. Y pongo a Cáceres Jr. como un 10, por así decirlo, como un enganche, para que saque un poco más al equipo. Te juego con Machís y vuelvo a dejar a Sosa. Bueno, mira lo que dice Pintuki Show. Yangel y Cáceres. Eso es lo que les digo, muchachos. A ver. Lo que sea, ¿qué dice David? Yo no estoy viendo los comentarios de David Cosa Random. Yo tampoco. Edgar. De Joselo. No lo estoy viendo. No sé si Edgar lo está, está dando moderación. Sí, dice... bueno, es que Joselo, desde que metí con la Pulga Gómez, me odia y me está tirando hate. Bueno, sí, en fin. A ver, cualquiera de los que ponga Bocha Batista en esta primera línea volante no va a ser un escándalo. O sea, si está Junior Moreno, si está Cáceres Junior, si está el Brujo Martínez, no lo estamos nombrando, pero Brujo Martínez venía siendo el titular y cumpliendo con creces. Creo que pudiéramos discutir a un Edson Castillo, pudiéramos discutir a un bueno de titular, que no creo que vayan a ser titulares, pues, pero... Aquí dice Jesús Rincón que si vamos con un 4-2-3-2, bueno, yo creo que eso es ilegal, empezando por ahí. Porque no podemos jugar con 12. Sí, serían 12. A menos que juguemos con el árbitro, que no me quejaría, la verdad. Sí, sí. Pero aquí están diciendo también eso de Yangel y Cáceres hicieron con Tomás. Banco también. Mira lo que dice Dash. Ojo, entrando Cáceres Junior Brasil nos metió gol. Dale. Dale. No, pero ¿qué culpa tuvo? Fue una pelota parada. O sea. Exactamente. Dale. En todo caso, la culpa habría sido de Jordan Osorio, que se dejó la marca solo. Sí, José Luis José David, todo Sport. Recuerde que Yangel y Tomás están apercibidos con amarilla. Sí, sí. Bueno, pero no importa. En todo caso, no sería un problema la amarilla, porque no es que si le dan una amarilla se van a perder otro partido, pero si no se pierden el que viene, se pierden el de arriba. En algún momento le van a dar la otra amarilla. O sea, y lo bueno es eso. Lo bueno es que si Yangel recibe amarilla, no me preocupa porque ahí está Cáceres Junior. ¿Me entendéis? O sea, sí me entendéis el punto. Vamos a dejar, a ver... Rápido, quiero que pongan en los comentarios la pareja que ustedes prefieren ahí. Yangel Cáceres, Yangel Tomás, Junior Cáceres, la que sea. Pongan los dos que prefieren y los que tengan más votos son los que vamos a dejar. Pero está claro que cualquiera que ponga Bocha Batista funciona. O sea, no es un escándalo. No voy a estar nervioso si sale con Moreno, si sale con Yangel Cáceres, como dice The Kicks. Yangel Cáceres. Ojo, ya. Que Yangel Cáceres dice Garro Lucena también. Sí, Yangel, gusta mucho que Yangel y gusta mucho. Yangel Cáceres. New Era Record dice Yangel Cáceres. Yo creo que... Y esa la banco sí, más todavía. Hay que complacer a la gente, señor. Sí, a ver. Yo creo que Tomás tiene que jugar. Pero Yangel Cáceres no me molesta ni me disgusta. Bueno, si quieres ir más al ataque, o sea, que si Batista sale Yangel Cáceres, eso significa que vamos a buscar el partido desde el minuto cero. Los dos quitan. Sí, los dos quitan y los dos salen. Y los dos salen. Y los dos salen bien. Yangel antes tenía mucha más salida que Cáceres Junior, pero lo que Cáceres Junior hizo contra Brasil, que aguantó la carga, que giró y que dio el pase con esa visión de juego, top. Jugador top, se notó. Se notó que el tipo está en Francia, ¿me entendéis? Ya no está en la MLS. Ya te juega en otro ritmo. Ese doble pivote, Yangel Cáceres, puede ser letal, loco. Creo que posiblemente es lo mejor que tiene Venezuela para poner ahí. Y no solamente lo mejor que tiene Venezuela para poner ahí. Este es el futuro mediocampo de la selección. Ahí. Esos dos. Futuro... Presente. Presente, exactamente. Futuro presente, o sea, es ya. Es a buscarlo. Con Cáceres tenemos más avance, más ataque, tenemos a Rincón, no. Con Rincón tenemos más corte. Bueno, está bien, bancamos. ¿Analizaron cómo va a salir Chile o todavía no? No lo hablamos. Vimos las ausencias, pero no cómo va a salir. Okay. Ahora, Samuel Sosa está teniendo buenas actuaciones. Es desequilibrante. Pero yo lo mando al banco.
Ojo, no, yo no. Yo no lo banco. Bueno, depende. Depende, porque depende qué vamos a buscar. A ver, yo estaba hablando ahorita, antes que llegaras, Luzardo, de que en Chile falta Maripán. Y otro de los centrales es Medel. Probablemente lo que más le convenga a Venezuela es buscar el gol por arriba, buscar a Rondón por arriba, a Córdoba, a El Ramírez si juega, arriba, arriba. Entonces, Sosa en cancha te da desequilibrio y un buen pie para ponerlo centro. Exactamente. Pero también lo puede hacer Savarino. Sí, pero a ver, Savarino no está bien, no está bien con la selección. Es bueno, más, Savarino no hace esa asistencia contra Brasil y lo íbamos a putear. Más bien, se salvó mucho de hacer esa asistencia porque el partido de Savarino había estado, había sido malo. Bueno, mira lo que dice, mira lo que dice The Kicks. Todos sacamos a Sosa en nuestro 11, pero en el fondo sabemos que Bocha lo va a dejar. Bueno, y si te ponía a ver, Bocha le ha dado confianza a Samuel Sosa. Debe ser coherente. Y Samuel Sosa le ha rendido, le ha respondido muy bien. Vamos a dejar a Sosa. Ojo, vamos a dejar a Sosa. Que yo creo que nadie pensó que Sosa lo iba a hacer tan bien. El Chipi dice, mano, pero es que Rondón, no sé si es porque está viejo, pero ya no actúa tanto como actúa. ¿A qué te referí con actúa? El Chipi, piso 91-34. ¿A qué te referí exactamente con ya no actúa tanto como antes? O sea, a ver, Rondón tuvo un partidazo contra Brasil, peleando contra esos centrales top. Vamos con la otra banda, Luzardo. Si bien Machís es desequilibrante y Machís te puede, con una pegada a larga distancia y tal, marcar un golazo, yo siento a Machís y meto a Soteldo. Y lo expliqué ahorita, expliqué el porqué ahorita. Al revés. Exacto. Sientas a Machín y metes a Soteldo. Sí. A ver, Soteldo entró bien contra Brasil. Pero algo que yo lo asomé en la miniatura, ya se lo di a los muchachos, pero lo repito para los que llegaron después y para Luzardo, que no estaba en ese momento. Gary Medel es el central de Chile. La última vez que Gary Medel vio a Soteldo, se fue expulsado porque la perdió, porque Soteldo le hizo la paradilla. Yo creo que más allá de todas las cualidades, de todas las razones que te da Soteldo para que mañana pueda ser titular, yo le sumo una más, que es el factor psicológico. Cuando Medel lo ve entrar, sobre todo Medel, que es fosforito, que es que se le va. Está loquito. Cuando Medel lo vea, se va a acordar. Que es que Soteldo cuando lo salude, que le dé la mano, sonría. ¿Qué fue, papi? ¿Cómo está ahí? Y se ría. Me acuerdo tío, yo me acordé tuyo cuando te expulsaron. Paradiña hoy, ¿qué? Paradiña hoy. Soteldo metiéndose en la cabeza de Medel. Yo quiero ver eso. Yo creo que tenemos que jugar con eso. Ya Berizzo lo dijo, están en Maturín por el calor. Tienen a los chilenos y que durmiendo sin aire. Mañana lo que van a estar es deshidratados, son locos. ¿Cómo sí. Que dormir sin aire? Como van a estar deshidratados. Sí, le van a decir al hotel allá, yo qué sé, el Inter de allá, hey, mira, apágame el aire. Porque... No, de verdad. Ahorita vimos las declaraciones de Berizzo. ¿Fue en serio? Fue en serio, lo dijo. Están durmiendo sin el aire para aclimatarse. Y dijo, claramente, estamos aquí por el calor que hace. Eso no es perjudicial. No sé, Berizzo está loco. Ahora, el... Ah. Es como si yo vengo y yo apago el aire aquí, o sea, yo duermo aquí estando en Maracaibo, sin aire, pues, sin ventilador, sin un coche. Sí, pero para que mañana cuando jugué esté más acostumbrado al calor. No, más bien voy a pasar mala noche, o sea, dale. Tiene sentido, pero bueno. Ojalá que duerman sin aire también. Que se Iberizo. Pero en fin, yo quiero Soteldo, porque psicológicamente yo sé que va a afectar a los brasileños, a los chilenos. Sobre todo porque Soteldo es encarador y sobre todo porque Soteldo pegado en banda te va a sacar faltas peligrosas donde va a subir Osorio, donde va a subir Wilker, donde va a subir Yangel. Y Chile, como dije ahorita, son Gary Medel y los siete enanitos ahí defendiendo. O sea, no tienen altura. Era Maripán.
era Vidal. Más alto. Maripán es el más alto, era Vidal en todo caso. Pulgar, que también tiene ahí su recorrido y su oficio. El mismo Medel, que es el que tiene oficio, aunque es bajito, bueno, ahí lucha, pero Medel Rondón. Lo veis, Luzardo. Medel Rondón, lo veis a Medel. Sí, no existe. Un centro, un buen centro que tiene Soteldo. Rondón va. Ponga Bello, dice señor Vendepan. Yo creo que Bello no está para titular. Sí, no está. O sea, buen revulsivo, marcó un golazo de chileno. No está para titular. Yo igual no pienso que Soteldo debería entrar de cambio. Y Maxi sigue seguir siendo titular. Yo. Bueno, puede ser, pero yo dejo Soteldo. A ver, en el chat, pongan el comentario. Soteldo, escriban, Soteldo o Machís. Soteldo o Machís. ¿A quién quieren por la banda izquierda? Soteldo o Machís. Fabián Medel dice, nunca Venezuela le ha ganado a Chile en Venezuela. Mañana no será la excepción. Literalmente a las eliminatorias pasadas le ganamos a Chile en casa. Sí, te ganamos, Fabián. Lo siento, pero te ganamos. Igualito saludos. Saludos, hermano. Saludos. Es chileno, es chileno. Es chileno, Fabián. Dice. Y sí, Medel, sí. Es primo Medel. Es primo Medel, te ganamos, literalmente 2-1 te ganamos, Medel. Goles de Mago y de Rondón. Sí, o sea, con pase de Soteldo, por cierto. Sí. Cabe destacar. Machís, mira, Soteldo, Machís. Vamos a contarlo, ¿no? Machís. Ahí no, pero ya va. Espera, porque está ganando Soteldo hasta ahora. Ah, bueno, Machís, no, está ganando Machís. Ahora mira. Mira, comenzó aquí, Soteldo. Soteldo debería ser recambio. Señor Vendepan, titular. Machís, dice Rincón. Sebas, dice Soteldo. Pintuqui, dice Machís. Edgar, dice Soteldo. Machís, dice The Kicks. Soteldo de revulsivo. Soteldo es necesario, dice señor Vendepan. Machís para que pegue. Ganamos, pero en el Olímpico. Machís, Soteldo, Sosa. Bueno, pero ¿a quién saca ahí? Alfonso, saca a Córdoba, en todo caso, jugué con un solo delantero, con un solo punto. No está mal, no está mal esa, porque, a ver. Bueno, estando ahí, Soteldo se puede meter entre los centrales y ahí sí, ¿verdad? Que va a volver Sevilla Medel. Por eso, no está mal esa puede ser una opción y la estudiamos ahorita. Deberíamos cambiar la formación, 4-2-3-1, mira, la gente quiere cambiar la formación, o sea, viene jugando con dos delanteros el Bocha Batista. No sé. Soteldo es crack, pero en Chile lo conocemos. Saludos. Bien, bien. Yo claro, sé que lo conoce. Jugó en Huachipato y le dio la asistencia a Rondón con la que le ganamos. Yo sé que lo conocen, claro que lo conocen. A Soteldo. Desarrollo de personaje, José lo dice. Rondón no puede ser solo. A mí me gusta más 4-2-3-1 con Machís, Soteldo y Sosa. Ok. No es lo que... A ver. Lo podemos hacer así, pero no es lo que la lógica te dice que va a ser Batista. ¿No? ¿Estamos claros en eso? Luzardo. Sí, sí. ¿O si veis un 4-2-3-1 mañana? No, a mí me gustaría un 4-3-3 o 4-2-3-1. Un 4-4-2 jamás me gustó. Aunque... Hay de admitir que salimos con un 4-4-2 contra Paraguay. No fue bien. Y funcionó con Córdoba, no tanto con Joseph. Sí, funcionó más con Córdoba, eso es correcto. Ahora, Rondón titular, sí, estamos de acuerdo. Sí. Aunque, ahora, minuto 50. Adiós. No sé. Chao. No sé. El partido de mañana va a estar caliente también, Luzardo. El partido de mañana va a estar difícil como el de Paraguay. Va a estar difícil. Mira la gente, qué tan confiado está, dice la encuesta, qué tan confiado estás para el partido de mañana. La primera opción, la que va ganando con un 61%, dice nervioso pero con mucha fe. La segunda opción dice súper confiado, a Chile le ganamos, 32%. Y un 6% votó, tengo miedo. Así que... No, por cierto, hoy, hablando allá en la emisora, me dieron quizás... la peor razón de por qué Chile va a ganar mañana. ¿Cuál? Es que Chile supera a Venezuela en enfrentamientos directos. Sí, es la peor razón. Dale. Si es por eso hasta Bolivia nos supera, loco. Si venimos todos jugando de 1940 con ellos, dale. Sí, todos nos supera. Mira lo que dice... Porque Chile ha ganado más veces a Venezuela. ¿Quién te dijo eso? No quiere que lo raye. Más de lo que lo rayé hoy en el programa. ¿Pero qué lo dijo? Si no hay tanta gente, hay como 80 personas nada más viéndolo. La carretilla.
de tu abuela. Sí. ¿Y ahora? Bueno, en fin, a Luzardo le están hablando y se le quedó algo que su abuela Luzardo. Yo les voy narrando lo que está pasando aquí. Ajá. Dejaste algo, ¿verdad? Cosa que podía pasar, increíble. Mira lo que dice Angelo Huiza. Batista juega 4-4-2, que es el que más le gusta. Yo también creo que va a ser un 4-4-2. Ahora, hay que ver quién va a acompañar a Rondón y vamos a estudiarlo nosotros. Ah, bueno, hay que sacar a Soteldo porque escogieron a Machís. Vamos a sacar a Soteldo y metemos a Machís. Yo juego con Soteldo. Yo juego con Soteldo por todo lo que les he dicho. Pero bueno, ustedes están escogiendo a Machís, vamos a poner a Machís. Y ahora, Córdoba ha estado muy bien. Ha sido un acompañante ideal para Rondón. No es termómetro el partido contra Brasil, ni mucho menos, porque contra Brasil en el primer tiempo Venezuela no atacó. Yo no creo que sea termómetro ese partido. Ahora, Venezuela se vio muy bien atacando con un 4-2-3-1 a Brasil. Pero Chile no va a retroceder, y lo dijo José Tomás Fernández en el video que subimos hablando con él, periodista chileno, los invito a verlo cuando terminemos el directo. Y él nos decía, Brasil retrocedía y quedaba con 3. Venezuela tenía espacios. Chile no va a quedar así. Chile va a quedar siempre con la línea de 4 y los dos volantes de primera línea que van a estar ahí también. Van a ser 6 jugadores ahí. Y cuidado, y no retroceden también nosotros dos y es un bloque sólido. Chile va a jugar al contragolpe. Entonces, al no tener tanto espacio, yo no juego con Córdoba y meto, yo la voy a tirar y usted me dice si bancan o no banca. Te meto a este señor que bueno, tiene mucha más movilidad que Rondón, no es José Martínez, pero tiene mucha movilidad y también va bien por arriba. Entonces, los chilenos van a tener que marcar a Rondón por un posible centro. Y si se descuidan, Eric Ramírez también los puede vacunar porque el tipo también es jugador ofensivo. A ver, yo juego con estos dos arriba. Yo juego con estos dos arriba y voy a muerte con Eric y con Rondón. Coincido con Juber, dice Angelo Huiza. Para mí, si vamos a lanzar centro, tienen 3 torres, a Yangel y a Eric. Para mí. Dash dice, prefiero a Joseph. ¿Qué pensáis vos, Luzardo? No, yo prefiero a Eric Ramírez, la verdad es que sí. O sea, yo creo que el partido está por arriba. O sea, el partido está para que Cáceres o Yangel le filtren una pelota a Sosa o a Machí. Yo quiero a Soteldo, pero Sosa o Machí. Es que eso es lo que pasa, ¿me entendés? Machís no es tan preciso con un centro como puede ser Soteldo, ¿me entendéis? Si yo quiero a Soteldo para eso, que me dé centro. Yo quiero un Savarino, yo quiero a un Otero, ¿me entendéis? No sé si Machís sea la mejor opción. Y ya Machís no jugó contra Paraguay cuando Venezuela tuvo que salir a proponer. Los chilenos van a venir a buscar el partido, Juber. No creo, Daniel Alejandro Ramírez. Hoy lo conversamos con el periodista chileno y nos decía que esta Chile no propone, que Berizzo no propone. Me falta juego en ese 11. Es como cuando Berizzo dirigía Paraguay. Era lo mismo. No proponía, no. Eso era esperado ya. De hecho, él dijo algo. José Tomás odia a Berizzo. O sea, lo dejó bien claro. Y él me decía, Berizzo tuvo un cáncer testicular. Y después de eso, como que el fútbol dejó, o sea, como que él ve el fútbol diferente ahora. Y no es el mismo Berizzo que dirigió el Celta, que tuvo éxito y tal, no. Es un Berizzo más conservador, más como que, bueno, firma el empate contra Venezuela. Y lo digo así, Berizzo seguramente firma el empate. Oye, el joven de la sub-17, David Martínez, está con la sub-23 ahora mismo preparándose para lo que va a ser el preolímpico. Una pregunta, ¿qué le pasó a Wilker Fariñez? Se retiró, dice el Chipi. No, Wilker Fariñez está lesionado. Bueno, ya se recuperó, pero tuvo una lesión y se está recuperando. Todavía no está al 100%, no ha vuelto por completo con su club. Y bueno, tenemos un portero como Romo, tenemos a Graterol, tenemos a Baroja, tenemos a Contreras. No es necesario forzar, Oscar, a Wilker Fariñez. Deberíamos ir simulando, Juve.
Sí, sí, ahorita vamos a simular el partido, pero vamos a terminar el 11. Te voy a decir algo. Si metemos a Eric Ramírez de titular, tiene que jugar Soteldo. Yo pienso que es así. No, o sea, a mí me gusta Machís y Soteldo revulsivo. Sí, y voy a morir con esa mentalidad de que Soteldo es mejor cuando entra por el banco. Pero bueno, banca en este 11 titular, muchachos. ¿Qué les parece este 11? Déjenme, voy a buscar un momentico un cable para poner el control, para que simulemos el partido, el Venezuela-Chile. Pero, ¿sabe qué, Luzardo? Búscame un posible 11 de Chile, porque es que no tengo la noción de cómo puede jugar Chile. Bueno. Soteldo y Eric Ajuro. Sí, yo creo que tienen que jugar. A ver, como vamos a poner a Eric, y como estamos especulando, muchachos, no es información, no es que sabemos, que tenemos nada. Yo creo que tiene que ser así. Porque en verdad, a mí me falta juego. Machín no te pone los centros, que va a poner. Exacto. ¿Para qué vas a poner a Eric? Exacto. O sacamos a Eric, o sacamos a Machín. Es así. A ver, ya, déjame buscar el control un momentico, Luzardo. Dale. A ver. Es que no hay mucho. ¿Cómo se llama? No hay mucho tampoco de Chile, la verdad. Hay puras alineaciones de Venezuela, posibles alineaciones de mañana. Ah, bueno, aquí hay una. Cortés, Echeverría, Medel, Maripán, Catalán. Pero Catalán no estaba. Catalán está suspendido, ¿no? Catalán se lesionó. Claro, porque aquí hay una alineación que dieron de claro, que Chile contra. Okay. Sí, Catalán no va ni Pulgar, ni Catalán, ni Maripán. Y Vidal que no está. Para ir acomodando la selección chilena. Mano, ¿por qué no ponen a Joseph Martínez y a Soteldo titular? No, a ver, puede ser Joseph. Y si entra Joseph. Meto a Machís y saco a Soteldo. O sea, la cosa es así. Vamos a ver, ya, déjenme compartir. Detener aquí. Ajá. Bueno, aquí tengo una que puede ser. Compartímela en pantalla, por favor. Ese Maripán es la mascota de Soteldo. Bueno, pero no va a estar igual. Ay, qué horror, loco. Bueno, ahí te lo estoy compartiendo, Yuga. Posible 11. Lo ponemos en pantalla. Léelo, Luzardo. Estoy aquí. Brian tratando. Cortés, Matías Fernández, Gary Medel, Paulo Díaz, Gabriel Suazo. Iba a decir el Chupete, pero no, ese no es. Ese no es el Chupete. Ese es el extremo. Sí, sí, obviamente. Rodrigo Echeverría. Charles Arangui, bueno, está viejito ya. Víctor Méndez, Diego Valdés, Ben Brereton y Alexis Sánchez. Bien, vamos a armar ese 11 y vamos a simular. Hasta ahora hemos simulado, a ver, hemos simulado todos los resultados y lo hemos acertado. O sea, hasta el empate contra Brasil, que José lo decía en directo, no, o sea, perdió realismo el PES. Mira, no lo perdió. Terminamos empatando contra Brasil, así como pasó en la simulación. Así que. Entonces Chile saldría con un 4-4-2. Sí, sí, Chile es un 4-4-2 de manual. De aguantar. Un 4-2-3-1 porque uno de los delanteros, bueno, Brereton juega en banda. ¿Qué equipo para flojo ese Chile? Súper flojo, loco. O sea, si ha llegado aquí un Chile, y eso me da más miedo, te voy a ser sincero. O sea, porque Venezuela tiene más responsabilidad de, ¿qué? Venezuela tiene aún más responsabilidad de ganar este partido. Justamente por eso. Y miedo me da esa responsabilidad. Pero bueno, hasta ahora lo ha venido afrontando bien Venezuela
y ha venido haciendo bien las cosas. Entonces esperemos que esta vez sea así. Sí, un 4-3-1-2 no estaría mal. No sé. Me recuerdo mucho el 0-1 en Pueblo Nuevo en 2004. Me recuerdo mucho. Fabián Medel dice, Echeverría, Rangin, Méndez, Valdés. Mira, Fabián, dame el 11. Dame el 11. El mismo. Ahí está. Pero armame el 11, que lo voy a armar aquí en la simulación que vamos a hacer. El mismo que está en pantalla. Sí, sí, pero quiero que me diga, o sea, que se quede para yo ponerlo cuando empiece a simular aquí. Ahora sí. Compartir. Ok. Tenemos que armar primero el 11 de Chile, que no lo podemos editar en la pantalla de juego. Y después nos vamos a la pantalla de juego y armamos el 11 de Venezuela y hacemos el 11 de Venezuela ahí. Este 11 que armamos ahorita y decidimos. Que creo que no está Eric Ramírez, ¿no? O sí está. No me acuerdo. Aquí. Vamos con Chile. Equipos. Ya. América. Mientras vas haciendo eso, dame un chance. Dale, tranquilo. Chile. Estrategia. Ok. Fabián Medel dice. Gabriel Arias. No va Gabriel Arias. Ah, tengo que convocar a Cortés. Vamos a convocar a Cortés. Ya. Vamos a convocar a Cortés. Convocar a Cortés que no convocaba a la selección. Chile. Vamos a sacar a este Tomás Ahumada. Y buscamos a Cortés. ¿Cuál es el nombre de Cortés? No sé cómo buscarlo, loco. Ya, por posición. Por posición, aquí. Cortés. Es este, ¿verdad? Sí. 72 de global es este. Bueno, ¿no? Aquí hay jugadores que no están convocados en ahora mismo, ¿no? Pero bueno, vamos así. A ver. Brian Cortés. Dale, José, lo nos vemos. Medel y Díaz. Aquí está Díaz. Sí, aquí está Antonio Díaz. Fernández, Suazo. Vamos a ver dónde está Fernández. Está Suazo, pero no está Fernández. No está Fernández. Vamos a buscar a Fernández. ¿Cuál es el nombre de Fernández? Isla Magalhães. Este Fernández, Fabián Medel. Sí, me imagino que este es Fernández. Entonces, el Pulgar no va, pero no importa. Les vamos a echarles Arangui, me está diciendo. Méndez. Vamos a buscar a Méndez. Vamos a sacar a Arturo Vidal, que no está. Porque seguro lo mete de cambio a la máquina. Y buscamos a Méndez. Lo que jugaba Valdivia, por Dios. Dios. Méndez. No consigo a Méndez, loco. Mañana
Maripán, no, Maripán no, no está. Mesías Valdés. No consigo a Méndez. No consigo a Méndez. Me estoy escuchando, Luzardo, cuando hablo. Ah, ya. ¿Ya? Ahora no. Perfecto. No consigo a Méndez. Bueno, no va a ir Méndez, Bueno, listo, yo creo que ya sí podemos armar el 11. Si falta algún nombre... Estoy seguro que no sale Méndez. No lo consigo, loco, y ya me da fastidio seguir buscándolo. Como no sé Víctor, el nombre... Puede ser Víctor Felipe, búscalo, porque lo tienen como Víctor Felipe Méndez. Nah, no importa. Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo así. A ver. Sería... ¿Quién va por el lateral derecho? Matías Fernández. Fernández. No, pero ese no es Matías. Matías Fernández. Él no dice, dice N Fernández. Ah, va, no, sí, hay que buscar igual. Qué fastidio, loco. Convocados. Claro, yo vi un Fernández lateral derecho y dije, este es. Pero Matías Fernández no es lateral derecho. Sí. Matías Fernández. Ese no es Matías Fernández, el mediocampista de toda la vida. No. Esto es otro Matías Fernández. Vamos por nombre. Ok. ¡Ay! Uy. Oh, bueno. Torreola, Suárez, Rodríguez, Plaza. Matías Fernández. Matías Fernández. El Liga de Quito, Tiene que ser. El Liga de Quito, perdón, Deportes La Serena. Independiente del Valle. No está. O tiene que ser este. Está libre porque aquí no está Independiente del Valle. Es este, 100%. Padre, tiene que 26 años, para ver cuántos tiene. 24 tiene este. Ya, Marcelo Fernández, tiene 26. Bueno, pero es que esto está mal. Vamos a poner este es lateral. No, dice MCD. Ese mediocampista. Es aquel, loco. No hay un Matías Fernández. Porque aquí no está... No, ese sí es Matías Fernández de... De toda la vida. Sí. No está. Deja este, a lo mejor es este. Audax Italiano. No creo, es Audax Italiano. Y es N Fernández, es M Fernández de Matías. A lo mejor ¿qué, está con... ¿Qué la dije con el pez, loco? O sea, sí, que no tiene el buscador como tal, no lo tiene. Y no te dice el nombre tampoco, o sea, no es como que... No tiene un buscador así como tal, no lo tiene. Ah, pero es que lo estás comparando ahí con Matías Fernández, o ese M Fernández. No, bueno, en fin, vamos así. Dice Fabián Mederi que no nos conoce nadie, loco. Que no, ¿quién los va a conocer? Imagínate, si no. No, vamos así. Vamos a meter a ese Fernández, que tampoco que Matías Fernández sea aquí la reencarnación de Cafú. Entonces, ese tiene buen global y va a ser un buen trabajo el del audio. Jesús Soto nació en Maracay, el mago Valdivia, eso es correcto. Nunca lo llamaron. Lo que jugaba Valdivia. El mago Valdivia. No, pero no, nunca lo llamaron, no. Igual no. Ajá. Este es Galdames, no. Medel, ¿y quién? ¿Quién es el otro? Ahí está Matías Fernández, loco. ¿Dónde está? Es ese. Siempre estuvo. Bueno, en fin, no importa. Wow. No. Increíble. Ajá, ¿quién es el otro central? Díaz, ¿no? No. ¿Quién es el otro central? No, Soto. Pablo Díaz. No está Pablo Díaz. No está Pablo Díaz. Increíble. Oh my God.
Y ese sí está. Ese sí está en vamos a meter a Maripán, ya. Bórralo. Estoy fastidiado, loco. Estoy fastidiado de buscar jugadores. Ya. Lo peor es que yo temprano dije, cuando estaba en Twitch, dije, voy a preparar el posible 11. Y se me olvidó. Como estaba haciendo otras cosas, vamos a sacar a Arturo Vidal, que no está. Y buscamos a Paulo Díaz. Ok. Ah, aquí tiene un Magaláes también, qué bola. ¿Cómo? Decía P. Magaláes también, o sea, como Gabriel. Sí. Ahora sí está Pablo Díaz. Bueno, bien, para que la simulación sea real, muchachos. Perdón, no nos estamos tardando, pero bueno. Es lo que tiene no ser un equipo, porque Chile no es un equipo que tenga así jugadores tan... Tiene que cambiar la alineación también. Ok. Ok, dame los nombres y después ahorita cambiamos todo. Pablo Díaz, bueno. Aquí está. Eric Pulgar no juega. ¿Quién juega con Eric Pulgar? Echeverría. Echeverría está, es este, ¿no? Marcos, no. No, creo que está arriba. Y Cortés va en el arco. Cortés va en el arco, sí. A ver. Cortés va en el arco. Pero vamos a poner los que estén y los que faltan. Sí, ya está. Ya va. Alexis Sánchez, Bren Bereto, ¿cuál es la formación? 4-4-2. Aquí. Ok. No, pero no juega tan así Chile, pero bueno, vamos a ponerlo así. Charles Arangui, ok. ¿Quién es va por una banda? Supongo que van Echeverría y Valdés. Valdés no lo veo. Ok, hay que buscar a Valdés. A Valdés, al que va aquí en el 5 y Echeverría. Va. Convocados a la selección nacional. Que no está ni Valdés ni Echeverría. Ni el que va en el medio con el otro, no sé quién es. Tiene que sacar a Pulgar y sacar a... Voy a sacar a este... Sacar los buenos, porque no los metan de cambio. Artichoto. Bueno, verdad, sí, porque dejamos a Maripán y lo van a meter de cambio. Y no va a ser justo. Ok. Nombre. ¿Cómo se llama Echeverría? Se llama... Rodrigo. 28 años. Rodrigo Echeverría, aquí está. No es ese. Mano, Rodrigo Echeverría de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida, juega en Huracán, no puede haber otro. No puede haber otro. ¿Quién más? ¿Quién más falta? Voy a sacar a Pulgar. A Pulgar, ajá. ¿Quién más falta? Falta el otro, Valdés. ¿Cómo se llama Valdés? Diego Valdés, juega en el América. ¿Diego Valdés? Sí. Juega en el América. Diego Valdés, aquí está. Club América, perfecto. ¿Quién más? Yo creo que ya, porque después faltan Bredeton y Alexis Sánchez. No, pero eran tres jugadores, Luzardo. No, están todos. Ya tenemos faltaban tres. 100% faltaban tres, pero bueno. Méndez, Víctor Felipe Méndez. Méndez, es ¿verdad? Víctor, sí, Felipe, Víctor Felipe, que tenías que buscar a Víctor Felipe. Pero ese sí no está. A menos que esté como Méndez y no como... Si no... A ver, vamos a sacar a... A este
Es malísimo, vamos a hacerlo. Méndez. Es que como Víctor Méndez. Tiene que ser este. Del CSKA Moscú. Sí. Sí, Víctor Méndez puede ser. Del CSKA Moscú, para ver dónde juega él. Déjame ver dónde jugó antes, a ver. Tiene que ser él, tiene que ser él. 100% tiene que ser él. No, sabe. No. Dice que antes jugó en Santos Laguna, Monarcas Morelia. Bueno, pero es él, o sea, es bueno. No, no se puede quejar el pana. ¿Cómo se llama el pana Medel? El chileno. Fabián. Fabián, no te puedes quejar, Fabián. Te estamos armando el equipo. Mira todo el tiempo que hemos perdido solamente para que Chile esté bien. Con todo y que quiero que gane Venezuela. Que pudiera ponerlo mal y ya. Méndez. Méndez y Aránguiz. Valdés y... Valdés y Echeverría. ¿De qué lado va Valdés? Valdés va del lado derecho. No, perdón. Al revés. Ok, ya lo voy a cambiar. Vamos a convocarle a... Echeverría va derecho y Valdés va de izquierdo. Bueno, ahí está. Ahí está. Ya, no podemos hacer más nada. Ya está Chile listo. Méndez, baja. Juber, ¿me vas a invitar? No, no, Sebas, no. Velo ahí, velo ahí. ¿Para qué queréis entrar aquí, hermano? Vamos a hacer la simulación. Venezuela local. Ajá, ¿ya tú hiciste la alineación de Venezuela o no? No, no, esa la hacemos aquí. Lo que pasa es que la de Chile no puede meter el chupete, dice Sebastián. No, no, pero es que la idea es que sean, la idea es que sea el 11. A ver, a veces no acertamos el 11 exactamente, pero que sea lo más parecido posible, ¿me entiendes? Entonces vamos con Venezuela. Dale, ahora Dios. Arak en el arco. Muy bien. No existe. No sé, y es Arak, y es Alejandro, viste, es el delantero. No sé ni por qué está. No sé ni por qué está aquí. Ok. Dijimos que Alexander, Wilker, Jordan. Está arriba. Aquí está. Jordan. Ah, pero tenés que cambiarlo de con. Exacto. Y por aquí. Navarro. Miguel Navarro. Después. Déjame cambiar la alineación. Al 4-4-2 este. Uy, qué bonito. Qué bonito. No es lo mismo. Claro, en el PES, mira el global de Joseph. 81. Uf. Rondón. Ah, aquí no está Eric Ramírez porque está Alejandro Márquez. No podemos meter a Eric. Vamos a hacer esto. Vamos a poner a Soteldo aquí de segunda punta. Y metemos a Machi por aquí. Banco, ya que no puedo meter no, a... No, yo no banco ni un poquito. Bueno, metemos a Joseph entonces. Bueno, metelo. Claro, pues no podemos meter a Eric. Y por aquí, Samuel Sosa. Vamos a convocar a Savarino, vamos a sacar a Márquez. Ya. Bien, vamos así. Bien. ¿Machís no lo vas a meter? Metimos a Soteldo. ¿Soteldo o Machís? Bueno, Machís. Porque dijimos que sí, está Machi, claro. Porque además, no habíamos quedado que era Cáceres Junior. Por Tomás. Es verdad. Se me había olvidado. Bien, ahora sí vamos. Ya, estamos de acuerdo, bien. ¿No? Ya, Mete a Córdoba. Vamos a meter a Córdoba. Que si juega uno, seguro es Córdoba que viene jugando. Que Joseph tiene mejor global, ¿oyeron? Vamos a dejar a Joseph. No importa, realismo, papu. Vamos a dejar a Joseph. Realismo. Córdoba. Yo sé para el segundo tiempo. Córdoba es el que viene jugando, muchachos. Un poco. Qué feo. Horrible, Dios mío. Súper horrible, Dios. Parece un bulldog. Bueno, tengo fe, muchachos. Como esto va a ser un video para YouTube, y no hice eso. Pero bueno, voy a hacer la presentación. Hola, claro, porque lo voy a cortar. Esto lo voy a cortar en el directo y
Hagamos con el debate. ¿Quién fue mejor, Rondón y Giancarlo? No, pero no está Gerardo hoy, no está Gerardo hoy. Por fin, discúlpame, todo es por, pero es que ajá, había que hacerlo bien, porque si no, voy, este video. Hola amigos, porque si estás viendo este video, probablemente eres mi amigo, si no me conoces, yo soy Uwe Ruiz, bienvenido a mi canal. El día de hoy estamos con Daniel Luzardo. Hola Luzardo, y bueno, todo el chat, porque estamos en directo en la previa del Venezuela-Chile, y vamos a simular, porque hasta ahora hemos acertado los tres resultados. Derrota con Colombia, victoria ante Paraguay y empate contra Brasil. Vamos a ver qué nos dice hoy el PES en este partido que enfrenta a Venezuela y a Chile. ¿Qué hicimos? Pusimos los posibles 11 iniciales, tanto de Chile como de Venezuela, y vamos a ver qué pasa en la simulación. Vamos a ver qué pasa. Voy a quitar esto, listo, era para la intro, para eso. Bueno, arranca el partido, muchachos. Tengo fe, estoy nervioso porque... De aquí depende nuestra estabilidad mental. Sí. Mi estabilidad, o sea, si llegamos a perder, yo mañana voy a pasar todo el día sufriendo porque perdimos la simulación. Suelta la Córdoba, bien. Bien, tirando centro. ¿Cómo? Quita el mouse, salame. Perdón, ni había visto el mouse. Bueno, bien. Chile metido atrás, como lo estamos diciendo. La defensa de Chile promedia 1.75 de altura. Sí, sí, son bajísimos. ¡Bien! ¡Oh, qué lindo! ¡Qué Sosa! ¡Qué lindo Sosa! ¡El centro de Sosa! Bueno, ¿viste lo que estamos jugando, ¿no? Mucho centro, como tiene que ser. Como tiene que ser. Gabino Tinto. Bien, bien, bien. Está bien preciso. En nuestro sueño, que vamos paso a paso, voy al estadio para estar siempre a tu lado, y el que no salte no es venezolano. ¡La, la, okay. la, 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 la! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Córdoba! ¡Vamos! ¡Sí, señor! 1-0, primer tiempo, minuto 11, rapidito. Rapidito Venezuela se pone arriba en el marcador, la movilidad de Córdoba, el pase de Cáceres Junior fue. ¿Qué pase le metió, loco? ¿Qué pase le metió? Mira, míralo. Qué lindo. No, ¿quién fue? ¿Quién fue ahí? Mira. Yángel. Dios santo. Sí. Dios santo, la definición y chao Chile. Bueno, bien. Sí, fue Yángel. No sé, no lo conozco ahí. Bien. 1-0, gana Venezuela. La Pantera Córdoba, muy bien. Comenzamos marcando rápido. Primera vez que pasa, ¿viste? Todas las simulaciones nos ha costado. En todas las simulaciones nos ha costado marcar, menos a Chile, hasta ahora. Es más, solamente hemos hecho un gol en la simulación. Ajá, en la simulación. El de Paraguay. Llevamos más goles, de hecho, en la vida real que en las simulaciones. Sí. Suéltala, Rondón. ¿Qué hacéis? Eso. Bien, Navarro. Qué bien anda Venezuela, loco. Dios mío, si Venezuela juega así mañana. Qué bien anda Venezuela, loco. Si Venezuela juega así mañana y ganamos así de lindo, yo no solamente le voy a decir una cosa. Me estoy sacando la visa. De una. Sí, para poder ir al Mundial. ¡No! ¡Qué no. paradón, loco! Bueno, aquí, esta es importante. Ok. Tira de nuevo, Navarro. ¡Qué bien, loco! ¡Qué lindo! ¡Qué bien, loco! Ey, no puede salir Chile, loco. Mira cómo andamos, loco. Bueno. Recuperamos, la perdimos. Bueno, ojo, que este es el peligro de Chile, las contras. Y no lo usaron. No, bueno, anda muy impreciso. Berizzo está así. Bueno, yo estaba escuchando a los de Palabra de Gol, que son obviamente son colombianos, y uno dijo, si Venezuela hace que voten a Berizzo de Chile, me va a hacer hincha de Venezuela. Bueno, pero te voy a decir algo. José Tomás dijo que a Berizzo no lo van a votar, porque va a dirigir, o sea, pase lo que pase, no lo van a votar. Lo dijo. ¿Sí? ¿A quién quiere dirigir?
No, no, porque va a dirigir a la... Cuidado. Va a dirigir la, la sub-23, pues. Que no hay tiempo para votar, lo dijo. No, no hay vida. Muy sólida la defensa de Venezuela. ¿La, la sub-23 de Chile? Sí. Qué bien. Qué bien. Otra vez Córdoba. Falta. Ay, no, no. Bien, la Guerrero. ¡No! ¡Qué bien que está Córdoba! Tiene que ser titular Córdoba, Luzardo. Tiene que ser titular Córdoba. O sea, tiene menos global que Joseph, y mira eso. Claro, ahí el pase era, era el medio con Rondón. Luzardo, José está muy agresivo con vos hoy. No, sí, sí. Es porque me metí con la Pulga Gómez y no le gustó. Porque él dijo que la Pulga Gómez fácilmente pudo haber sido el mejor jugador de la historia de Venezuela y yo le dije que no. Y se picó. Sí. Qué bien. Daniel Herrera, Darwin Machís por la banda. Se saque Echeverría, qué lindo, Machís. Arranca el tanque, Machís. La perdió, Luzardo, lo mufaste. Lo mufaste durísimo. Va a Breton. No, no, no hay vida. Ahí Romo, abajo. No. Bien. A nadie. Bien. Primer tiempo, calmadito. Calmadito. Qué bien, loco. Ok. Sosa, Sosa está cansadísimo. No hay vida, no hay vida. Muy bien. Yo hice que Juber pusiera el año pasado del Zulia versus Estudiantes y tuvo que ver el gol de chilena de Guido. ¿Qué? Sí, lo vi hoy en directo. Háblame, Lufaen. Dios te bendiga, chamo. Otra vez. Hola. ¡Samu Sosta! ¡No! ¡Ah! Bueno, bien, bien, buen primer tiempo. Buen primer tiempo. Venezuela se fue rápido en el marcador adelante. 77% de posesión. Chocolate estamos dando. Chocolate estamos dando. Por cierto, Juber, tenéis que ir sí o sí. Mañana. Al programa mañana. Sí, sí, sí. Porque te... Si, hablaste el día ya que lo dije, ya lo dije, ya lo dije. Ah, ok. Ya lo dije. Disculpa, no estaba, lo siento. No estaba. Ok, viene Chile. Ok. Muchachos, muchachos, apretando, apretando, bien. Arrancamos como dormido en el segundo tiempo. Bien, Rondón. Sería realista. ¿Cómo? Sería realista que arranquemos el segundo. Sí, ganando una serie. No, ¿a quién se la tiraste, Jordan? ¡Háblame, Nortex! Luzardo, ¿vos sabés que Nortex fue mi primer suscriptor? Sí, correcto, sí lo sé. Tu primer suscriptor que no era tu amigo. Exacto, que no era mi amigo. Luzardo y Outsiders es mayor que toda la carrera de la Pulga Gómez. No, 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 yo no dije nada. Lo dijo el señor Diego. Dale, machista, para que después José lo no venga. O José lo se fue, chamo. José lo dijo que tenía que dormir porque mañana tenía examen o algo así. Ah, es que está en tercer año, creo. Sí. Rondón. No, no, está muy impreciso. Creo que es un buen momento para meter a Soteldo. Sí, minutos 60, 65 ya. Si sale la pelota, hacemos los cambios. ¡Uy, muy bien! Uy. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Córdoba! ¡Ah! Aquí, 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 aquí. Aquí. ¿A quién metemos, Luzardo? ¿A quién metemos, muchacho? Saca a Sosa. Meter a Savarino. A ver... Que me habéis tratado recientemente y ni saben cómo voy a saber que soy vos. Tienes que decirme quién soy. Hubo un tiempo que yo decía, ¿quién es? Ya va. Vamos a sacar a quién, a Sosa... Y metemos a Savarino. ¿Sí? Sí. Metemos a Soteldo. No me digáis que no convoque a Soteldo. Ah, excelente. No convoque a Soteldo. ¡Guau! Wow. ¡Qué cagada! Vamos a meter a Bello. Ya está. No convoque a Soteldo, perdón, muchachos.
Vamos a sacar a Córdoba y metemos a Joseph. Y ya, ¿verdad? Aguantamos los otros cambios. ¿Por qué Sabarino? ¿Por qué la? Bueno, no sé, aquí se pone a Sabarino por izquierda. Soteldo está. Ah, Soteldo está arriba, Soteldo está arriba. Menos mal que leí el chat. Si digo lo que estoy pensando. José lo pasó a la lista negra junto con Luzardo. ¿Y yo qué hice? Bien, bien. Ok, ok. Ahí está Soteldo. Ahora sí. No sé qué hice. Ahora sí. Se vienen los cambios. Sacaste a Sabarino, dice. No, no, metí a Sabarino. Sí, sí, pero salió ahí. ¡Oh, puede ser! ¡Rondón! Uy, ey, uy, la uy. Primera de Sabarino, centro a la cabeza de Rondón. Nada puede ser, ¿cómo cabeció tan mal Rondón? Dale, ¿y Chile no hace cambios? Sí, puede hacer cambios. Sí, pero Chile los hace solo. O sea, yo no manejo a Chile. Yo tengo que hacer los cambios de la Vinotinto, pues, pero de Chile es automático. Mejoró Venezuela con los cambios. Bien el Bocha leyendo el partido. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios uy, ¿qué mío. Pasa, Soteldo? ¡Qué lindo! ¡Puede ser la mano que lo que acaba de sacar ese portero! Lo que acaba de sacar ese portero. Dios, mira esa triangulación. Qué grande Cortés. Soteldo y Ángel. El pase filtrado de Dios santo. ¿Qué tapadón de Cortés? Dios santo. Bueno, no debería estar centrando Yángel, pero ya está. Ay, Wilker. Soteldo es igualito a Soteldo del Zamora. Pues el mismo Soteldo. Echeverría, Brereton. Iba Brereton por la banda que... Se está jugando mucho por la banda Brereton, no debería ser así. No, bien Romo. Bien Romito. Bien Soteldo. Muy realista Romo, no la agarra, puñetea. Da la bota, la puñetea. Sí, muy realista. Dios. No, saca, muy bien. Vamos por el segundo, bueno, loco, dale. Estamos sufriendo. Hay que hacer otro cambio. Sí, hay que meter a Tomás. O a Junior. Ay, Dios mío. Vamos a esperar que salga la pelota. Eso es, calma el juego. Tranquilo. Ah, bueno, no. Tranquilo nada. ¿Qué hace ahí, Rondón, papi? ¿Qué hace ahí, Rondón? A ver, cambio. Ajá. Junior Moreno. O Rincón. Es más. ¿Quién más? ¿Quién tenemos de delantero? Rincón. Voy a sacar a Cáceres. No tenemos delantero, tenemos a Eduardo Bello. Lo que podemos cambiar es la formación y jugar con 4-2-3-1 como hizo... No. Hay que cambiar el juego. Estamos ganando. Rincón y puedes meter a Junior Moreno por Yangel y ya matamos ahí el... No, pero Lucero, te he cagado. Hay que aguantar el partido, asegurarlo. Voy a poner un 4-2-3-1 y vamos por el juego. Así, 4-2-3-1. ¿Y de Bello de 9? Lol. No, Bello de 9 no. Yo soy de 9 y Bello ahí, como entró contra Brasil, así entraron contra Brasil. Ok. Tomás Rincón con Yangel. Listo. Todavía queda un cambio, no, creo. Ya no hay más. Y vamos por el juego para que hagamos otro golito. Otro golito, un 2-0 tranquilo. Y viene el bicho. Cáceres Junior, que se parece más a Telasco que a Dolby. Bello entró ahí en el partido contra Brasil. Claro, sacamos a Rondón y tenemos a Jose. O sea, ahí perdimos la altura y la vaina, pero ajá.
porque no convoqué a Eric Ramírez, porque no está convocado. Dale, Bello, está ahí dormido, hermano. Dios. Ok, tranquilos. Bien, Romo, bien, Romo. Eso es. Duerme el balón, qué lindo. Qué bien, qué bien. Pónelo a dormir, papá. Qué bien, Bello. Mal, Bello. Mal, Bello. Ponerlo a dormir, ponerlo a dormir. No. Ay, Dios. Ok, ok, ok. Ey, ey. Minuto 89. Ahí está cambio de Chile, ¿ves? ¡No! Me asusté. Estaba solo, loco. Menos mal que... Menos mal que pateó mal, porque estaba muy solo. Dios santo. A volar breve, ¿no? Bájale. Bueno, yo creo que ya. 3 minutos. Tranquilidad. Tranquilidad, muchachos. Yeah, yeah. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! No. ¡Bien! ¡Bien, Alexander! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, ¡victoria Dios mío. De Venezuela, muchachos! Bueno, esperemos acertar también esta simulación. Si les gustó este video, no olviden comentar, darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo. ¡Vamos! Bien, muchachos, bien. Bueno, buena simulación. Mira, bolsito carnaval, de la vida. Bolsito de Córdoba. ¡Qué golazo fue, loco! Tuki. Bien, bien. Victoria, Victoria. A ver, esto no es matemáticas, pero hasta ahora hemos acertado todo lo que hemos pronosticado. Hasta ahora hemos acertado todo lo que hemos pronosticado y simulado. Incluyendo un empate a Brasil. Mira, la derrota contra Colombia era predecible. La victoria contra Paraguay era predecible. Ahora, el empate con Brasil no era predecible y lo hizo el PES. Sí, claro, y teniendo en cuenta que todos los de Brasil están en 80 y 90. Y lo de sí, sí, o sea, 70. Hicimos la convocatoria bien, pues de Brasil lo pusimos a todos, a tope. Mierda, me gusta ganar, pero me gustaría ganar por 2 goles. Hay que ver. Oh, ¿se pudrió Juve o me pudrí yo? Creo que se pudrió Juve. ¿Qué pasó? ¿Me fui? Sí, ya, volviste, pero está congelado. Ya volví. No, me fui, no sé qué pasó. Bueno, muchachos, nada, esto está muy hablado. Yo creo que gran previa, buen día hoy. Tuve demasiadas horas en directo, 2 videitos, vayan a verlos, pasen por allá. Mañana subimos la simulación. Yo creo que prendo directo antes del partido. Quizá ¿cuánta prenda... gente te vio hoy, más o menos? No sé. Aquí nos vieron... bastante personas. Sí, sí, yo estuve viendo que nos vio bastantes personas. Sí, aquí en este. Y en Twitch, no sé, no vi la estadística, pero también tuve ahí bastante gente viendo. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, a todos los que estuvieron aquí. Mucha fe para mañana. Vamos a finalizar la encuesta. Finaliza con nervioso, pero con mucha fe. Bien, gana con un 61% de los votos. 33% súper confiado, a Chile le ganamos, 5% tengo miedo. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Nos vemos mañana. No sé si mañana esté en directo en la reacción. Capaz no prendo directo, sino que la grabe, porque la última vez que lo hice en directo no me procesó bien, entonces capaz lo grabo. Pero nada, muchachos, nos vemos mañana, Dios mediante, a celebrar una victoria. Nos vemos, Luzardo. Chao, nos vemos mañana. Gracias por estar, muchachos.